Ejército busca crear su propia aerolínea. Tras el hackeo que realizó el grupo Guacamaya, se dieron a conocer los planes de Sedena por incursionar en diferentes sectores. A través de los correos, se revelaron los intereses por la creación de una aerolínea y una empresa turística. La aerolínea estaría transportando pasajeros y productos de carga a través de una flotilla de 10 aviones arrendados. Los costos operativos y administrativos serían entre 1.000 y 1.800 millones de pesos. De igual forma, se contemplaba la idea de una empresa turística que administre 3 hoteles, 2 museos y 2 parques ecológicos. Dicha empresa tendría el nombre de Servicios Turísticos Itzmana SADCB. Los proyectos serían impulsados por el Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica. Asimismo, se analizó la posibilidad de comercializar con el avión presidencial. Sin embargo, no era una idea rentable, por lo cual no se descartó su uso militar. En los mismos correos se reveló que el grupo Olmeca Maya Mexica enfrenta un problema legal, ya que no puede tener una concesión de aeropuerto y una aerolínea, por lo cual se planteó la idea de hacer un cambio en el reglamento de la Ley de Aeropuertos, sin pasar por el Poder Legislativo. ¿Y tú, estarías dispuesto a viajar en la nueva aerolínea del Ejército?